Chloe trabajó con Loretta en redactar una declaración sencilla de dos frases que fue enviada por teléfono a los seis primeros nombres de la lista de la cadena de oración. Cada uno tenía que llamar a otras personas y la noticia se difundiría rápidamente en el cuerpo de la Nueva Esperanza. Mientras tanto, Camilo grabó un mensaje corto en la contestadora telefónica que decía simplemente: "La trágica noticia de la muerte del pastor Bruno es verdad. El anciano Raymundo Steele lo vio y cree que puede haber muerto antes de que los explosivos impactaran al hospital. Por favor, no vengan a la iglesia, pues no habrá reuniones ni servicios, ni más anuncios hasta el domingo a la hora de costumbre". Camilo desconectó el timbre del teléfono y dirigió todas las llamadas a la máquina contestadora, la cual empezó prontamente a sonar cada pocos minutos al ir llamando más y más feligreses para confirmar. Camilo sabía que la reunión matutina del domingo estaría repleta. Claudia acordó seguir a Loretta a su casa y cerciorarse de que ella estuviera bien mientras Camilo llamaba a Danny Moore. Danny dijo Camilo: "Necesito tu consejo y lo necesito de inmediato. Señor Williams, señor". Llegó la respuesta repetida, característica de Danny. "Consejo es mi segundo nombre y como usted sabe, yo trabajo en casa, así que puedo ir a donde usted o usted venir acá y podemos conversar cuando quiera. Danny, justamente ahora no puedo ir, así que si pudieras venir a verme a la iglesia, ciertamente lo apreciaría. Iré de inmediato, señor Williams, pero, ¿podría decirme algo primero?". Descolgó los teléfonos Loretta por un rato. "Sí, creo que sí. No tenía respuestas para la gente que llamaba preguntando por el pastor Bruno. Sin nada que decir a la gente, ella solo descolgó los teléfonos". "Esto es un alivio", dijo Dani. "Acabo de instalar un nuevo sistema hace pocas semanas, así que espero que nada se echara a perder. A propósito, ¿cómo está Bruno?". Te hablaré de todo eso cuando llegues aquí, Dani. Está bien.